What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I live? All I need is my buddy. I say I'm gonna get high. Tell no it's sad no more. Gonna get out of that prayer. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how do I help? All I need is my buddy. I say I'm gonna get high. Sí, no. ¿Qué tal, amigos? Vamos. Buenas, buenas, amigos del ciberespacio. Un nuevo programa del Cartero Llama A. Esta vez, otro invitado de lujo. Hemos tenido suerte, mucha suerte, porque quien nos acompaña hoy es una persona muy querida, una persona histórica, que hizo historia y sigue haciendo historia. Mi colega y amigo Mario Gas Cornejo se los va a presentar. La verdad es que yo, para referirme a nuestro invitado, debo decir que es mi amigo de 52 años, porque él me ha acompañado durante todo ese tiempo, llevándome alegría, llevándome noticias, llevándome música, porque él es una institución por sí mismo que representa toda la evolución que ha tenido el rock y la radio en Chile en los últimos 50 años. Desde sus comienzos en la radio siempre fue estando claro que el estilo relajado pero con conocimiento musical era su característica. Él hoy día es una leyenda viviente. Partió en Minería en Viña, estuvo en UCB Televisión, estuvo en Galaxia, hoy día está en Futuro. Si yo les digo Sergio Cárcamo, capaz que no les suene, pero si le digo Sergio Pirincho Cárcamo, bienvenido al Cartero Te Llama. Mario, gracias a ti por la invitación, a tus compañeros también, y feliz para que lo que ustedes pongan, pero no le pongáis tanto color. En algún momento voy a ser el ancestro, ya no el viejo del rock, ni ninguna de esas cosas. Gracias a todos. No, al contrario, es tu realidad, es tu historia. No hemos olvidado ni más ni menos. Pirincho, cuando tú largas en esto de las comunicaciones, recuerdo que con Midnight Special, partiste con Kiss, y tu primer video dijiste que fue como un combo que te dieron en la pera y quedaste knockout al momento. Sí, no fue el primer video que mostramos en el Midnight, pero en los primeros programas, claro, la puesta en escena nos impresionó, cualquier cantidad de lo que hacíamos en el programa, y lo anunciamos con eso, que era
era de fuerte impacto para ver, porque era todo un espectáculo. Y ahí salió Kiss, pues, un par de temas, y en realidad fue la primera vez que se veía a este grupo norteamericano en vivo y en directo, y que ha estado funcionando hasta hace muy poco. Ahora, bueno, la pandemia paró todo, pero todavía están vivos, y interrumpieron su gira de despedida, supuestamente. Pero ahí lo presentamos por primera vez en imágenes, para que lo consideramos todos, en Chile por lo menos. Parece ser que Valparaíso es cuna de personajes de la radiotelefonía. Hace poco estuvimos con Miguel Dabañino, ahora estamos con Sergio. Grande maestro. Claro, un maestro, verdadero maestro. Sí. Parece ser que Valparaíso es origina a mucha gente. Usted, por ahí en una entrevista, Sergio, habló de Música para la Juventud, un programa que yo escuchaba en los 60, con una característica de Little Richard, Ricardito, Tutti Frutti, y me entiendo que usted empezó por ahí. No, más bien como auditor. Lo que pasa es que yo nací en Santiago y me fui como a los 7, 8 años por el trabajo de mi madre. Nos fuimos a Valparaíso primero y después a Viña. Y en Santiago se escuchaba mucha música tropical, como en todo el mundo también. El bolero mandaba y el resto eran rancheras y corridos. Y llego a Valparaíso y el escuchar radio era toda la música diferente y un sonido que realmente me sorprendió. Y el programa que más escuchaba, entre otros, era Música para la Juventud, que conducía Mario Herrera, un gran locutor porteño. ¿En la Cristóbal Colón o en la Prieto? No me acuerdo. Era en la Radio Presidente Prieto, claro, en la Presidente Prieto, que estaba en el mismo edificio de la Cooperativa Vitalicia, me acuerdo, en la calle Lira, al lado del Wander. Al lado del Wander, exacto. Sí. Y lo conducía Mario y la característica de esto es Música para la Juventud, claro, eso gustó, y era puro rock, y las otras radioemisoras también tenían cada uno sus, pero uno se llamaba La Cabalgata de los Éxitos, otro se llamaba Caricello, no recuerdo todos los nombres ni todos los que los conducían, pero en la radio era totalmente diferente el sonido de las radioemisoras porteñas con respecto a lo que venía escuchando yo de Santiago. Pirincho, usted proviene de una familia que eran muy amigos de la música clásica. Uh-huh. Iban mucho al ballet. Sí. Y resulta que usted, como que rompe el esquema de su familia, se enamora de la música que traía en aquellos tiempos Chuck Berry, que tenía Frankie Valli, los Four Seasons, y por ahí usted se fue como encaminando al rock. La verdad es que cuando uno es preadolescente, adolescente es bastante rebelde y un poco copión también de moda, seguidor de ciertas modas, digamos, en la forma de vestir, de peinarse, todas esas ondas. Yo también pasé por esa edad, pero la música que se escuchaba oficialmente en mi casa aquí en Santiago, como también en Valparaíso, provenía totalmente de la música clásica. De hecho, mi tía Lucy tenía una academia, fue una gran bailarina de ballet. Y cómo se llama, bueno, y mi primo, el hijo de ella, fue un gran bailarín también, Edgardo Hatzler, que sí, falleció, claro, pues. Claro, falleció hace un par de años ya, Edgardo. Y bueno, mi tío cantaba ópera, mi tía Carmen también cantaba ópera, y mi mamá era bailarina también, y al igual que mi tía Lucy, estamos con Sergio. Pero no pudo seguir. También tuvo que trabajar en otras cosas. No, dale. Claro que sí. Sergio, ¿sí? Una de las cosas que me llamó la atención también en una de sus entrevistas es la novedad del vocabulario. ¿Usted estuvo de acuerdo en que el vocabulario que se usaba, que se empezó a usar en los tiempos que surge el rock, es un lenguaje más cercano a la gente, más real, que el engolado que se utilizaba antes, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? A ver, de partida los locutores eran locutores, de voces excepcionales, no voy a nombrar a uno, ni a dos, ni a tres, porque eran todos muy buenos, y algunos más famosos que otros, pero eran perfectos, no se equivocaban nunca, y trabajaban con un personaje que hoy está olvidado, que era el libretista.
Entonces, estos libretistas escribían muy bien, puntuaban muy bien y los locutores leían muy bien, pero era muy serio, era infalible. En cambio, cuando empiezan a aparecer los programas juveniles con Discomanía, primero con Raúl Matas y luego con Ricardo García, que fue el que realmente lo llevó a la popularidad, no tenía la voz de los grandes locutores, y Ricardo no tenía tampoco un libreto, él investigaba, se la agregaba, no sé cómo. En Valparaíso surge Miguel Tabañino, para mí el más destacado, con La Cita Juvenil, que se llamaba su programa, mucho más relajado y en el lenguaje que hablaban los jóvenes en aquella época, acorde a la música que estaban mostrando. Y eso sí que me gustaba. Ya no eran esos monstruos como cuando te atiende un robot en el call center, no, Claro. eran voces mucho más cercanas y en un lenguaje muy entendible para lo variable que cada generación va agregando y sacando, dejando palabras fuera de moda, por así decirlo. Claro. Entonces, eso me gustaba a mí, pero jamás pensé yo en ser algún día locutor, para nada. O sea, era seguidor de la radio, fanático de la radio, me gustaba mucho y como pasaba gran parte del tiempo solo, disfrutaba mucho de la compañía de la radio. Claro. Pirincho, el año 69, a 200 kilómetros de Nueva York, usted ya sabe a dónde voy, se realiza la gran fiesta. Podría ser el primer campeonato del mundo del rock, esa reunión de Woodstock que se hizo allá, pero hasta donde yo leo y lo que yo conozco un poco de aquel festival, fueron los segundos, los que estaban en la segunda línea, no los que estaban en la primera, porque me recuerdo que ahí se descubre. La gran actuación y que significó que los Beatles le regalaran el tema a Joe Cocker, When a Little for My Friend, también estaba Alan Chain de la Janis Joplin y ese morenito que estaba dando vueltas por el escenario y pidió que lo dejaran tocar un poquito de guitarra y que se convirtió prácticamente en el mejor de todos los guitarristas que era veo, me refiero a Jimi Hendrix, pero no estuvieron los grandes ahí. No, sí. Estuvieron todos los grandes de la época, con algunas excepciones que sus representantes o sellos no le permitieron actuar porque era bastante incierto. Acuérdate que esto iba a ser con entrada pagada y para 50.000 personas y fue rebasado, colapsaba la carretera de Nueva York a Woodstock y tuvieron que dejar de cobrar entradas y existieron más de 500.000. Claro. Pero no, los Beatles no estuvieron, los Rolling Stones tampoco, que podían, entre comillas, ser los más grandes de ese momento. Pero Pero también, Pericho, perdón, no, pero quedaron la afuera Jim canción Morrison, Led no fue Zeppelin. escrita para Joe Cocker, no fue escrita, está grabada en el álbum del Sargento Pimienta y la canta Ringo Starr. Joe Cocker la adaptó, salió de la nada y dio un bombazo en Woodstock. Y eso es lo que algunos llevan a la tergiversación. Este fue el pináculo de la contracultura. Y estuvieron The Who, estuvieron los Creedence, estuvo Janis Joplin, que era toda una estrella en el momento, y que como estaban colapsadas las carreteras, las tuvieron que llevar en helicóptero. Estuvieron todos los grandes. Lo que pasa es que en la película no salen todos los que estuvieron, Puede porque ser. tenían contratos con sellos, y los sellos les prohibieron salir en el film y no pudieron, ya ni Joplin no sale, los Doors tampoco, ni los Creedence tampoco, entre otros. Y Santana sí estaba contratado como de los grupos emergentes y creo que fueron algo así como $750 que le pagaron. Y claro que fue, coincidió con la lluvia y el juego en el barro, los refalones, eso que se ven en el film también. Con la tocata de Santana, porque fueron imágenes muy bonitas y bueno, Santana de ahí saltó a la fama internacional porque lo que hacía fueron los primeros sonidos afrocaribeños que sonaron en Estados Unidos después del bloqueo, Sí. digamos, afrocaribeño o afrocubano, como le decían antes, y Santana rompió esa barrera y bueno, el resto es parte de la historia, pero sí, estuvieron todos los grandes de todas maneras. Dicen que el único que faltó y que vivía en Woodstock fue Bob Dylan, que siempre así que tiene un ego tan grande que no quiso participar. Sergio, Pirincho, ¿cómo ha cambiado la apreciación musical de los jóvenes desde los 80 hasta ahora? ¿Ha habido una variación? ¿Aprecian la música de manera diferente? Yo creo que bajo varios aspectos sí, ¿eh? De partida, el Festival de Boston mismo, en 1969,
1969 fue el fin del movimiento de la contracultura, porque se hicieron tan populares a través de la película y los álbumes triples que se sacaron, que pasaron a ser parte del sistema, fueron absorbidos por el sistema y se acabó la contracultura. De todas maneras, el pensamiento y la esencia del movimiento hippie sigue y hoy día más vigente que nunca, pero no se ve en la superficie totalmente, y esto especialmente en la música. En los 80, un señor llamado Giorgio Moroder, que es suizo de nacimiento y radicado en Alemania, sacó el sonido de Múnich o el Eurodisco y descubrió a una afroamericana que se quedó varada en Austria y una actriz de teatro que se llamaba Donna Summers, y le recomendó un amigo que tenía un sello, no era un sello, tenía una discoteca que se llamaba Casablanca en Estados Unidos. Bueno, el resto se fue apareciendo otro y se convirtió a alargar los temas para... Se metieron en la onda bailable y los 80 fue el pináculo de la música de consumo y los avances tecnológicos en las técnicas de grabación y grandes avances en el virtuosismo interpretativo, tanto cantantes como instrumentistas. Pero fue el auge de la música pop, pero no en el concepto que originalmente habían acuñado del arte pop, sino que pop de popular, digamos, de masivo. Y la verdad que son pocos contados con las dos manos, solamente los grupos que uno puede rescatar en cuanto a calidad de aquellos años, pero los hay. Y eso también fue creciendo junto con los medios de comunicación, sobre todo con los satélites que fueron conectando y globalizando el mundo al medio de comunicación, y la música ya tomaba características propias del rock de cada país donde se mostraba, donde se fueron los más aventajados y sin duda alguna los ingleses y los alemanes, y la melodía seguía en Italia de todas maneras, y quedaron out un tiempo los músicos norteamericanos hasta que se empezó a desarrollar lo que se llamó el movimiento de la costa oeste o el movimiento de California, todo lo musical que estaba en el entorno del movimiento hippie. Y bueno, claro, el asunto claro. Es que ahora hay tanto medio de comunicación que uno en una pieza, en una casa, puede crear una canción y después mostrarla y ser un éxito mundial también a través de las redes sociales. Y ya no necesitan los sellos que te manden, que te digan qué tienes que grabar, qué compositor va a escribir para ti especialmente. No, ya no dominan los sellos, sino que tomaron la propiedad de su propia creación los músicos. Entonces la gama es tremendamente amplia, la oferta tanto, que yo no me atrevería a decir en este momento que la cultura musical se haya ampliado, pero sí las oportunidades de escuchar todo tipo de música y elegir la que más vaya contigo. Benito, cuando usted habla de la cultura, a mí me puedo olvidar una frase que usted dijo en alguna oportunidad, que los Beatles nunca habían repetido absolutamente nada, ni un arpegio, ni la letra, y que usted mismo dijo, desafío a alguien que me muestre dos canciones parecidas de los Beatles. Y los manteniendo. ¿No? Sin los Beatles no habría, sin ellos no habrían existido los Rolling Stones, no habría existido la vuelta de grandes grupos en Estados Unidos, que eran Europa y Estados Unidos eran grandes productores de música, digamos. Pero los Beatles tenían la característica que el genio creativo los rebasaba. Cada uno de ellos era una individualidad que la ponían al servicio del grupo. Pero bueno, se demostró y se sigue demostrando aún con Paul McCartney, por ejemplo. Pero John Lennon fue adquiriendo más conciencia social, como George Harrison fue buscando más por el lado espiritual. Y era un complemento, realmente, y con un relojito en la batería que era Ringo Starr, sonaba perfecto. Y en cuanto a la música, mantengo el desafío, ¿eh? Era increíble que la variedad de estilos que podían abarcar los Beatles. O sea, no hay una canción que sea armónica o melódicamente igual a otra de los Beatles. Son todas distintas. Y esa es la gracia, porque abrió un abanico. Y muchos grupos ahora ni los conocen, pero no saben que ese abanico a nuevos sonidos fueron creados en los 60 por esos cuatro chicos de Liverpool. Exacto. Sergio, si tuviera que elegir tres temas top para usted, de acuerdo a su gusto, ¿cuáles serían esos? No, imposible. Imposible, son muchos, ¿no? Imposible, hay tanta música de diferentes estilos que te puede gustar, no gustar. Sí que he aprendido que hay cosas que no me gustan y no por eso
las voy a calificar de malas porque no me gustan. Y hay cosas que me gustan que son bastante malistas porque son orejas, por eso me gustan, pero son malas, ¿sí? Pero llegar a tres canciones es muy difícil. Hay tres álbumes que a mí me golpearon fuerte. Uno que es el álbum del Sargento Pimienta de los Beatles, sí. El álbum Pet Sound de los Beach Boys y El Lado Oscuro de la Luna de Pink Floyd. Son tres tendencias bien distintas una de otra y que me abrieron una tendencia a esos, digamos, estilos, formatos musicales que me permitieron conocer a otros en esas líneas y después ampliarme a todas las líneas. Es que la música es música, digamos, y la música tiene ritmo, tiene melodía y tiene armonía. Si una canción o obra musical tiene solamente, digamos, ritmo, armonía y melodía, y le agregas letra a la melodía, ahí ya es una canción. Y eso se puede dar en diferentes acentuaciones rítmicas, desde la ópera, por un lado, y tantas otras expresiones musicales donde el canto es importante, y el canto para mí es recontra importante, y la armonía, el todo, ritmo, armonía y melodía. Pirincho, el año 1984, ¿usted se acuerda que se hizo el famoso We Are the World, cuando se reunió una gran cantidad de ayuda para los niños de Etiopía y Sudán? Uh-huh. ¿Ese puede ser el segundo gran festival de rock que ha habido en la historia? No, de festival no tuvo nada. Fue a Quincy Jones, y hay que reconocer también que uno de sus impulsores fue Michael Jackson, quienes sí. se le ocurrió que la gente de buena voluntad del mundo del arte, de la música popular en este caso, se uniera en una canción para reunir fondos con la venta del disco. No hubo nunca un festival ni una presentación de los que participaron ahí, pero con la venta del disco ayudar a quienes más lo necesitaban en aquella época en el mundo. Claro. Y lamentablemente seguimos necesitando ayuda en todas partes del mundo y no se ha vuelto a repetir, aunque se hicieron algunos locales en diferentes partes, incluyendo Chile. Ese fue que tuvo la constelación de astros vigente y clásico más grande de la historia, pero no fue un festival, fue una reunión. No, eso sí. O sea, se juntaron los mejores del mundo, era como un resto del mundo en el fondo, si claro. Lo llevamos al terreno deportivo. Exactamente. Pero va a ser básicamente norteamericano, ¿eh? Sí, claro, básicamente. Oiga, Sergio, para usted, ¿cuáles son las mejores bandas rockeras de Chile? ¿Puede ser Los Prisioneros? ¿La Ley? Mira, depende a qué llamamos rock. Yo te contaba que se rompieron los criterios con los tres álbumes que te conté, y a veces etiquetamos de música rock algo que no tiene la raíz original del rock, que eran tres acordes apenas, dos compases de entrada y la papa al tiro. Ahora hay introducciones que duran 2 o 3 minutos y una melodía que dura 30 segundos. Entonces, es cuestión de gusto. Y en este momento, como muchas otras oportunidades a través de la historia, está imperando la música bailable, que, bueno, el baile, la danza, algo ancestral del ser humano, y es casi normal. Ahora, la gama de variantes musicales que existen en Chile, en los trabajadores de la música, es demasiado amplia como para decir este es el mejor. Hay muchos que me gustan, partiendo por Bojaivas, Congreso, que van a decir, no, pero eso no es rock. Sí, es rock, de todas maneras. El rock es una actitud consecuente frente a la vida que se manifiesta a través de la música que hacen. Ahí tenemos a Congreso, a Jaivas, como decía, como lo tuvimos en su momento también a los Blobs, y te puedes remontar y ver qué es la esencia del rock, que esa actitud te vas a ir directamente a Violeta Parra y Víctor Jara, por nombrar alguno. Entonces me es difícil nombrar con la variedad de estilo y de género musicales que están imperando en Chile, tanto hombres como mujeres, que están haciendo música muy oreja, muy buena, y sobre todo los grupos bailables, digamos. Pero no me atrevería a nombrar este el mejor grupo del momento, porque te nombré de los Jaivas para atrás. Los Prisioneros fueron un grupo que se formó y nació en el momento justo y en el país justo. Entonces, de ahí grandes, pero musicalmente para mí eran
The Clash y unos cabros chicos insolentes que me encantaron, pero no sé si de ahí musicalmente, no sé si son el mejor grupo de la historia, pero fueron evolucionando en los textos, por ejemplo, las letras son súper contingentes a la época y lamentablemente siguen siendo contingentes hasta el día de hoy, por eso siguen vigentes los prisioneros también. Pero hoy encontramos grupos relativamente nuevos, de raíz, como los Cuervos del Sur, por ejemplo, o grupos progresivos como Iceless, qué sé yo, o Glam como Claro. Exodus, en fin, muy amplia la gama, y sin nombrar a todas las chicas que están muy de moda a nivel mundial, pues, con esta onda del trap y el rap, los raperos fueron importantes, la pose latina, por ejemplo. En fin, es muy amplio como para decir cuál es el mejor grupo de rock de la historia, porque a lo mejor me debería llegar a Peter Rock, que usó el apellido porque era muy fregado el original, era Claro. Mulchusky. Entonces, no me atrevo a decir cuál es el grupo mejor de la historia y tampoco menos de este momento, donde reconozco que es tanta la cantidad que no estoy muy al día de toda la música que se produce independientemente en nuestro país. Sergio, el rock no ha escapado a la censura y entiendo que en Chile ha habido censura para el rock. ¿Cuán fuerte fue o cuán fuerte ha sido A ver si no te entendí bien. la En censura Chile del ha habido. rock? En Chile, de Sí. alguna manera, ha habido censura, yo Sí. en diversas formas. Incluso yo creo, una opinión muy personal, a lo mejor me equivoco, de que las acusaciones de la existencia de rock satánico era una forma de poner en tela de juicio la música del rock. ¿Cuál es tu visión al respecto? A ver. Eso del rock satánico fue una etiqueta debido a la gráfica de algunas carátulas. El primer álbum que fue calificado rock satánico era un grupo folclórico norteamericano de raíz, o sea, de folk rock, que fueron los Eagles, no sé de dónde sacaron que el Hotel Claro. California era una puerta del infierno. Bueno, para ser bien honrado, fueron miembros de diferentes iglesias que empezaron a hablar del rock satánico, que insinuó a la juventud, a que adoraran al demonio, que el disco al revés, que la cacha en la espalda, la pata a la guagua, y en Chile picamos con miguita de pan, le prohibimos la entrada a Iron Maiden. Y de satánico nunca les noté absolutamente nada, no porque no dominen el inglés, pero que la censura ha existido en Chile no solamente para el rock, digamos, anglo. También existió durante la dictadura, no solo para la música, sino que destruyeron cosas que son del patrimonio cultural de Chile y de la humanidad, en cierta forma, y el arte y la reunión de gente masivamente. Cuando se lograba hacer algún encuentro de rock, como lo del gimnasio Manuel Plaza, en la mitad llegaban las Fuerzas Armadas, y o se iban todos presos, o tiraban unas lagrimógenas, balazos al aire y había que arrancar. O sea, los que pudieran hacer música tuvieron que desarrollar en cuanto a letras, hasta la aparición, digamos, del canto nuevo, una poesía metafórica, que se notó mucho en canciones de Santiago Nuevo Extremo, por ejemplo, o de Hugo Moraga. Pero la censura era potente. Una vez yo, toqué, me acuerdo, los momentos de los blobs, y llegó todo a Dinacos, creo que se llamaba la cuestión, encargada de Dinacos. censura, a la radio donde claro, y encabezado por su máximo jefe, a denunciar que había tocado la plegaria con un labrador. Además, eran ignorantes, pues, o sea, y era confundido la plegaria con un labrador de Víctor Jara con los momentos de los blobs. O sea, olvídate, porque es muy ignorante y no entender nada de nada quienes están a cargo precisamente de hilar fino y censurar, pues. Bueno, no pasó mayor eso, por suerte, pero en todo caso, una censura fue muy fuerte. Las radios no se traían, no solamente de la música chilena, sino que también, ni hablar de la trova cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola y otros, sino también Serrat, por ejemplo, también, y algunas canciones de estos ídolos españoles que invadieron de españoles y de italianos el Dial. También algunas que se prestaban a tergiversación las prohibía también. Entonces, la censura durante la dictadura fue no solamente para la música, para el teatro tuvo muchas dificultades, para la cultura en general fue muy, muy censurada, pero eso mismo, fíjate que fue positivo y que dio nacimiento ya en los 80, porque cuando a ti te prohíben todo, te dan ganas de hacer todo lo contrario. O sea, eso se llama rebeldía, que es característico del rock también.
Pero es innato el ser humano rebelarse contra la opresión. Incluso hay frases para eso en nuestro himno nacional, y le alargaron una estrofa y hicieron lo que hicieron. Pero también cuando te presionan mucho, te pones más creativo. Y así hubo una explosión en los años 80, donde grupos rock habían continuado existiendo, como Tumulto, Amapola, Arena Movediza, o metaleros como Panzer, Feedback, Cronos, Dorso, por supuesto, empezaron a desarrollarse por rebeldía y Así es. lugares que estaban quitando ellos, creando lugares y espacios para poder mostrarse hasta la canción que pudieran, porque llegaban, por supuesto, a detener esos conciertos. Pero salieron adelante y redundaron en un momento en que ya se podían hacer que comenzaron. March you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me.